Hello, mi gente linda, yo sé que andaba un poquito perdida, pero aquí estoy de regreso. Ahí como ven, vamos a hacer una comida isleña. Vamos a hacer una mazamorra de maíz. Mi hermana está rallando el coco. El coco se parte en mitad y se raya con esto que se llama chuzo y así va quedando. También se raya con algo que se llama rayo. En este caso utilizamos chuzo. Y bueno, a mí me tocó partir el maíz y así quedó el maíz. Así quedó la tusa. A esto le llamamos tusa. Mi otra hermana le tocó licuarlo porque cuando no hay máquina de moler nos toca utilizar la licuadora. Así que ese es un datito que te dejo. Cuando no tengas máquina de moler en tu casa, agarras el maíz y lo mueles así. Y así le vas sacando el jugo al maíz. Quedó el jugo muy, muy, muy líquido, debe de quedar un poquito más espeso. También esto lo puedes utilizar para hacer torrejitas de maíz, pero la torrejita sí tiene que quedar súper, súper cremoso el líquido. Para poder freírlo, ¿no? O asarlo de pronto como tú te lo quieras comer. Siempre lo freímos. Y bueno, así va quedando la leche de coco y aquí ya va en función todo. Esa rajita que ustedes ven ahí oscura es la canela porque también le puedes echar canela. Es una preparación súper fácil de hacer. Aún no me la sé de todo, pero voy a ir aprendiendo. Esto lo puedes acompañar en un almuerzo y de pronto lo quieres cenar también, pero más va en un almuerzo. Se le echa un poquito más de leche de coco. A la final debe de quedar espeso y así queda y se le echa un poquitito de leche de coco. Al final le voy a dejar un video del cual no estaba indicando nuestra madre que cómo se hacía y la tuvimos que hacer en videollamada. Colada. Ajá. Pero cuando la segunda colada la mazamorra la cuajes, mamá, que ya te cuajas tu leche a la primera leche que colaste, la más espesa. Pero escuche, yo cuelo el agua primero, esa la dejo ahí. Y la segunda colada se la echo al coco, al maíz. Yo, mira, Maura, tienes que colar el maíz. Ajá, con agua. Agua. Que te quede la lata como para mazamorra. Ajá. Él la pone su cuajada, con su puntito de chile, su canela. Con agua. Entonces cuando ya se cuaja la mazamorra, tú le vas a echar la primera leche de coco que colaste. Ajá. Sí. Si tú ves que necesita más, que queda dura algo, tú le vas a echar entonces de la segunda colada.